lo peor de todo es que, o sea, a eso en teoría lo conoces. A ese zombie supuestamente lo conoces en una principal. O a mí me suena que lo conoces en una principal. Mierda. Señora. Hágame caso, yo no quiero problema. No me dejes morir aquí. David, ¿todo bien? Gracias. Te debo una. Espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Sigue vivo? Quiero irte. David, ¿qué ha pasado? ¿Hay otro? David, ¿qué ha pasado? Ahora sí. ¿Quién eres? Crane, me envía Spider. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se encontró a los chicos de Rice, pero estará bien. He traído las cosas que estaba recogiendo para ti. Me has salvado la vida. Gracias, Crane. Esto es algo que marcará la diferencia. Sí. Dime de qué se trata todo esto. Anda, pensaba que lo sabías. Sé que tiene que ver con el origen de la epidemia. Sí, el meteorito. Sé dónde ha caído. ¿Crees que la epidemia proviene del espacio? ¿En serio crees que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía. Los hombres de Rice se la llevaron con mis muestras. Iba a enviar a Spider a por más muestras. ¿Podrías hacerlo tú? Sí que es cierto que tendría que ir a una tienda porque pues estoy puta, estoy lleno de mierda, ¿sabes? Me pilla lejos. Pero en comparación, sí. He llegado al lugar, pero no veo nada. A ver, los fragmentos del meteorito reaccionan ante la luz verde. Así los verás mejor. Aquellos tipos pusieron varias lámparas y un generador. Seguro que todavía funciona. Mierda.
Creo que debería dejar de apretar el gatillo. Ay, ahí hay uno. ¡Hala! ¡Vámonos! Tengo tus fragmentos de meteorito. Bien. Meteré los fragmentos en la cámara aceleradora y estaremos listos para enfrentarnos a los reptilianos. ¿Cómo? Espera, ¿enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente son gádidos de Orión, pero reptilianos es un eufemismo aceptado, aunque sea un tanto zafio. Ajá. ¿Y qué dices que han hecho esos gádidos? Es obvio. Vinieron a la Tierra hace eones y crearon la Orden de los Illuminati. Ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante. Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos, pero ahora vas a poder detenerlos. Gracias a esto. ¿Ah, sí? Recuerda, no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable, pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso. Sí, entendido. ¿Algo más? Calculo que tienes unas 500 cargas antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito. Así que, ¡a por ellos, soldado! ¡Mándalos al infierno! Gracias, David. Muchas gracias. A mí me suena que tengo que ir a algún sitio. Para una secundaria. También es posible que la haya hecho ya. Le voy a disparar a un zombie. Se aparece. Ok, voy a ir aquí antes.
Tengo puntos sin gastar, pues espérate que cuando dé. Agua 2.0. Agua 2.0. No hace falta explicar que algunos líquidos son conductores de electricidad. Echa un poco de agua en la botella, lánzaselo a un infectado y atácalo con un arma. ¡Ah! Bueno, claro. Vale. ¿Cuánta experiencia voy a conseguir? 200.000. Bueno. Dos niveles. Ahora pues sí que puedo usar el sigilo. Compro una escopeta compuesta. Parece bastante cómoda. Que por cierto, yo he subido aquí niveles como un tal, pero no he pillado. Ahí. Eso. Por cierto, técnicamente, entonces ahora si vengo aquí. Esa es. Terrible avance 294.
Vale, ya. Ahora sí, tengo todo completo. Hala, ya está. Ya me puedo ir. ¡24 balas de... vale! A mí me da igual. Yo me lío a tiros. Toma por culo. ¿Me estás buscando? Pues encuéntrame ahora. Había un puff. Debo encontrar a ese tal Michael. Sea lo que pretendan los rescoldos, si tiene posibilidades de funcionar, tengo que conseguir que ocurra. No te pares. Mierda, ¿cómo escuece? O sea, sí que es cierto que nosotros nos hemos pillado la primera anticina, pero no he vuelto. Creía que eras un mordedor. ¿Por qué tienes que aparecerte así, de repente? Dios, casi me da un ataque al corazón. No pretendía asustarte. ¿Eres Michael? Está bien. Uf, Troy dijo que estabas de camino. Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombies caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote, lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Troy jamás se habría fijado en mí. Debo aprovechar mis oportunidades. Lo que tú digas. Cuéntame lo que tenemos que hacer. Bueno, intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta. Déjamelo a mí.
Lo que hay que hacer es coger estos explosivos, encender las estufas de gas y colocar las cargas en unos apartamentos concretos. Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio. Si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados. Ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta. Ok. Algo va a salir mal, porque si fuese tan fácil... Pero... ¿qué? Joder... Algo que me tiene que quedar en el hueco. ¡Mierda! ¡Maldita sea! Sí, sí. Por ahora. Lo veo. Vale, por aquí. Michael, estoy en la décima planta. Perfecto. Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137. Bueno, he terminado con el primer apartamento. Buen trabajo. Ve al siguiente. El segundo apartamento está listo. Vaya, esto se te da mejor a ti que a mí. Ahora tienes que... ¡Mierda! ¿Qué ocurre? ¡Michael! Parece que tengo compañía. ¡Atrás, mamones! ¡Michael, sal de ahí! ¡Ponte a salvo! ¡No! ¡Puedo contenerlos! ¡Y tú tienes que terminar el trabajo! ¡No iré a ninguna parte hasta que acabes! Pues a correr. Thank you.
Vale, es arriba, aquí. Trástico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coño, ¿qué es? Arreglado, niño mierda. Yo, tranquilo, como puedes ver. Bueno. ¡Ay, qué mono! He clicado una sola vez. ¡Tirad! ¡Ah, que son tres tiros sí o sí!